me encuentro con un tema muy, muy interesante, muy bonito, porque nos acompaña Sara de la Fundación Instintos. Y esa labor que tiene la Fundación Instintos es una labor que definitivamente ha marcado la ciudad y que ha sido reconocida en todo el país, Sara. Y yo quiero que nos cuentes acerca de lo que ustedes hacen y que, por supuesto, sigas enamorando a todos los televidentes. Bueno, pues muchas gracias primero por invitarnos, por poder estar compartiendo con ustedes esto que realmente, como tú dices, es algo que nos enamoró a nosotros cuando lo conocimos, y realmente por eso decidimos que esta fuera nuestra misión. En Fundación Instintos, una de nuestras líneas de trabajo, lo que hemos hecho es tener o coger animalitos que han sido rescatados, perros de difícil adaptabilidad que viven en albergues, que ya es muy difícil que encuentren un hogar, los llevamos a la fundación, hacemos un proceso de modificación de conducta y ahí los empezamos a entrenar para que sean perros de intervenciones asistidas. Y cuando ya llegamos a un punto en el que vemos que no tienen reacciones agresivas, que tienen un comportamiento estable, empezamos a trabajar con diferentes grupos vulnerables de la ciudad. Trabajamos primero, los primeros que nos ayudan son todos esos jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y tribunal de drogas, donde llevamos nuestros perros. Ellos pasan unos ratos increíbles, aprenden oficios alrededor de los perros, pero lo más importante es que ellos son una clave fundamental porque nos ayudan a socializar estos perros con personas diferentes, que se ven diferente, que se mueven diferente a las que estamos en fundación, y los preparan para seguir trabajando con los otros grupos poblacionales, que son adultos mayores en condición de abandono y personas con discapacidad cognitiva o física. Y después de que terminamos este tipo de proceso, de programa, que dura aproximadamente 2 años, estos perros son entregados completamente gratis a familias con necesidades o requerimientos especiales. Sara, como les digo, una labor que enamora. Antes de que nos presentes a Chocolate y nos cuentes un poquito sobre su historia, vamos a recibir una llamada porque nos está acompañando en estos momentos Miguel Ángel. Él tiene 6 añitos y hace parte de nuestra familia de Mascotas al Parque. Miguel Ángel, bienvenido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ay, enamorado de las mascotas. ¿Te gustan las mascotas? ¿Qué? ¿Y qué mascota tienes? ¿Cuánto qué? ¿Qué mascota tienes? Es un perro. ¿Un perro? ¿Y sí. cómo se llama? Uriel. Ay, bueno, me contaban que tienes una pregunta. No nos vayas a corchar. Tienes una pregunta. ¿Qué, Uriel, qué podemos hacer para que Uriel no coma gallinas? ¿Se come las gallinas de los vecinos? Sí. Ay, qué dolor de cabeza. ¿Has tenido muchos problemas por eso? ¿Has tenido muchos problemas por eso? Sí. ¿Y qué raza es Uriel? Sí. ¿Qué raza es? ¿Qué raza es? ¿Qué raza es? Un labrador, no. Dice el papá. ¿Sí? Sí, señora. Hola. Listo, Miguel. Ya te vamos a dar esa respuesta. Gracias por acompañarnos. Divino. Bueno. Muy importante algo, porque yo vivía antes en Río Negro y tenía un lobo siberiano. Y muchas veces es un comportamiento de raza. Sí. Y posiblemente, si es labrador, que es un perro que era cobrador, los perros vienen desde su parte filogenética, que quiere decir todo lo que tú estás diciendo de razas y de todo, es un perro cobrador, por eso les gusta tanto el agua. Lo que hacían las personas era cazar aves, ellos caían al agua, el perro se tiraba y la traía. Entonces realmente también en su instinto está muy perseguir aves, gallinas, pájaros, y más si se encuentra en una edad muy juvenil, porque si es muy joven en este momento, esas gallinas representan para ellos un juego que es muy motivante. Lo que yo les recomiendo que pueden hacer es, podríamos entrar en un trabajo con un etólogo o con un adiestrador y hacer un programa de sensibilización, de socialización con gallinas. Realmente no es demasiado efectivo, no te puedo decir que 100% él no va a perseguir gallinas porque hace parte de su instinto, pero podemos aprender a redireccionarlo. No les quiero dejar aquí temas como muy técnicos, pero hay algunas técnicas de adiestramiento que nos pueden enseñar o nos pueden ayudar a que ese perro cambie el foco y quiera estar atento a ustedes. Tenemos que trabajar mucho, tener mucha paciencia, entender que tu perro, que se llama Uriel, va a poner todo de él para aprender, pero necesita de todo el compromiso de la familia para poder que él aprenda cosas que no son naturales para su instinto.
Bueno, ahí la respuesta para Miguel, para la familia. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de nuestro, por supuesto, de nuestro canal y por supuesto también de nuestro programa, porque somos una familia. Sara, hoy vamos a hablar sobre la historia de Chocolate. Cada uno de los perros que hacen parte de la fundación tienen una historia que enamora, así como la labor que ustedes hacen. ¿Quién es Chocolate? ¿Cómo llegó a la fundación? Chocolate es mi primer perrito de la manada que tengo actual. Yo tengo una manada de 7 perros. Chocolate llega a mi vida porque en ese momento yo hacía clínica y fue un perrito que muy común, perros de la calle, que van por los establecimientos de alimento robando y rompiendo bolsas. Chocolate era ese perrito que iba y rompía bolsas en todas partes, y en algún momento posiblemente logró llegar a alguien a la frustración esta actividad y le pegó un palazo y fracturó sus dos patas. Me llaman porque esta persona aparentemente le dio mucho susto lo que hizo, y lo que pensó que era correcto fue llevarlo y ponerlo en la calle, al lado de una carretera. Me llamaron a mí porque querían que le pusieran la eutanasia a Chocolate. Entonces Chocolate llegó. Yo estaba en un proceso todavía de duelo de una pérdida de un perro que tenía. En ese momento no sentía que fuera a tener otro perro. Y cuando lo conocí, yo dije, hice las placas, era el caso más difícil, unas fracturas que son muy difíciles de resolver. Y por fortuna tengo personas, cirujanos alrededor muy tesos, que me dijeron, vamos a hacerla toda. Le pusimos un catéter epidural, tenía que estar más de 6 semanas en una jaula sin moverse. Entonces yo me puse con él y le dije que íbamos a hacer un trabajo en equipo, que le pedía el favor que me tuviera mucha paciencia y mucha confianza. Y Chocolate desde ese preciso momento fue como un clic en nuestra comunicación. Y empezó su proceso de recuperación. A los 3 días le pude quitar el catéter, no hubo ningún inconveniente, sus 4 semanas fueron perfectas, pero empecé a tener un problema de conducta con Chocolate, y es que ya no quería salir de la jaula. Era el lugar en el que se sentía seguro, solamente quería salir a hacer pipí o popó, y siempre quería estar en la jaula. Y cuando empecé a sacarlo, a caminar, tuve un inconveniente muy grande, porque Chocolate no quería ni ser tocado por las personas, ni tener contacto con ambientes abiertos. Entonces empezamos un proceso de modificación de conducta para que él ganara seguridad, y pues hoy es un perro de terapia. Me demoré un tiempo haciendo su proceso de socialización, me demoré un año, yo soy veterinaria y me demoré un año apasionada por el comportamiento vínculo. Yo soy técnica en intervenciones asistidas con animales, y quiero decirles a todos los que tienen un problema de comportamiento con sus perros que tengan paciencia. Ellos se demoran menos que nosotros en cambiar sus conductas, porque realmente ellos terminan más fácil nuestros hábitos o los cambian, pero realmente es un proceso que requiere de muchísimo compromiso. Y pues esa es la historia de Chocolate. Quiero resaltar esa labor que ustedes hacen con las personas que se encuentran en un hospital, que se encuentran, digamos, en esa batalla contra el cáncer, y que estos pequeños llegan a ayudar, a llenarlos de energía, a llenarlos de amor, para que esa batalla sea un poquito más liviana. Es muy chévere, una de las cosas y las experiencias más bonitas que yo haya podido vivir. Lo hicimos al reinterior de una de las clínicas de la ciudad, con pacientes oncológicos. En la clínica Medellín tuvimos la oportunidad de tener la primera experiencia de tener perros que ayudan como soporte emocional en este proceso tan difícil, que es una enfermedad compleja que afecta no solamente a la persona que la tiene, sino a las familias. Y pues ver con la magia que podían llegar estos perros fue algo increíble. Y lo más bonito que pudimos tener es que no eran los perros que acostumbramos a ver en un hospital, sino perros que han sido rescatados, perros criollos, que realmente llegaron a impactar muchísimo, porque fue un gran proceso. Nos demoramos aproximadamente un año estableciendo los protocolos de bioseguridad para poder ingresar con ellos. El entrenamiento de los perros fue increíble. Tuvimos que hacerlo también casi que durante un año para podernos preparar y hacerlo de la mejor forma. Y pues aquí están viendo uno de los adiestramientos más importantes que se tienen que tener en este tipo de perros, y es enseñarles una estabilidad completa y plena al lado de una persona que pueda no ser su guía, que permitan acariciarlos, que se encuentren muy bien, muy a gusto.
Y bueno, por el tema que estamos viviendo tuvimos que suspenderlo, pero no vemos la hora de volverlo a empezar porque fue una de las acciones más bien calificadas por los usuarios y por los pacientes de la clínica. Sara, ¿cómo es esa aceptación por parte de los pacientes? O sea, ¿cómo es esa relación? Y quiero saber si de pronto existe, no sé, algún testimonio, algún científico que haya dicho, no, es que venga, eso ayuda con el tratamiento oncológico también, porque cuando hablamos de una enfermedad también son los sentimientos, también son las emociones que pueden transmitir o que pueden generar ellos en una persona que se encuentra enferma y que pueda mejorar tal vez entonces su salud. Claro que sí. No es solamente una persona, tenemos en este momento y contamos con muchos estudios ya a nivel científico en el que demostramos que al contacto con un perro o en la presencia de un perro por más de 10 minutos empezamos a liberar oxitocina, que es la hormona del amor, disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés, y empezamos a liberar endorfinas, que también son esas hormonas que nos hacen sentir supremamente bien. Esto es algo natural porque venimos coevolucionando con los animales hace muchísimo tiempo, con el que más venimos coevolucionando es con el perro, y realmente nos hacen sentir muy bien. En la clínica fue muy bonito porque, como te dije, no solamente fue una ayuda para el paciente, sino para la familia, para las personas que estaban acompañando, y realmente nos calificaban, no nosotros ni al programa, sino la visita del perro como algo inesperado, como una sorpresa, como algo que los llenó de alegría y que podían resignificar el tratamiento en el que estaba el perro, que ese día se llenaban de más esperanza, de más positivismo. Y resignificar una enfermedad, yo creo que es algo demasiado poderoso, que nosotros no tenemos la capacidad, pero la presencia de un animal posiblemente sí. Sara, hablabas sobre el entrenamiento y hablabas de el equilibrio emocional también de la mascota, que es la principal, digamos, comportamiento que deben ustedes garantizar a la hora de hacer esto. Y es que ahorita yo le he dado unos besitos a Choco y él se quedaba completamente tranquilo. ¿Por qué también es importante encontrar, aunque nuestras mascotas no hagan parte de estos procesos, que sean también equilibrados en casa? Bueno, eso es lo más importante, porque yo creo que estamos en esa onda a nivel mundial y es encontrar el equilibrio, porque sabemos que nos sentimos bien cuando estamos en calma, cuando estamos en paz, y es muy importante que todos nuestros animales de compañía, perros o gatos, logren tener un equilibrio. El equilibrio no se logra solamente con adiestramiento, se logra con mantener estilos de vida que satisfagan las necesidades básicas del animal, no de la persona, del animal específico, que le permite estar como en una mayor tranquilidad y afrontar las diferentes situaciones con mayor estabilidad. Eso es muy importante para la estabilidad de un perro. En el adiestramiento, las rutinas son fundamentales, y también los adiestramientos que fomenten la tranquilidad. Sara, cada vez que te tengo cerca, me inspiro más, me enamoro más del mundo de las mascotas, porque demostramos que definitivamente a través de estos seres podemos transformar el mundo, porque ellos son amor, y el amor definitivamente es con lo que podemos cambiar y volver este mundo mucho mejor. Gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Les voy a contar una cosa muy bonita, dale, chiquitica. En América, los perros llegaron con los humanos, no llegaron con la colonización, y en América los perros no tenían otro significado que no fuera enseñarle al humano sobre la lealtad, el amor y el compromiso. Es muy bonito lo que nos enseñan nuestros ancestros.